Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Sin excepción alguna, han tenido su loable importancia, labor, en el marco de la preparación, de la ejecución y final de nuestra fiesta de independencia. A todos ellos, mil gracias por su apoyo y colaboración. Vanessa, vamos a ver si nos ayudan ahí, entremos en materia. Y para que podamos ya comenzar a mirar este proceso de la belleza, entramos en materia con el desfile en traje de baño. Así es, las hermosísimas 27 aspirantes a la corona de la independencia tuvieron el destape real el 6 de noviembre en el complejo acuático Jaime González Johnson. Bueno, allí pudimos apreciar la belleza de los cuerpos de las hermosas mujeres cartageneras. Ellas desfilaron en un vestido de baño color dorado y hoy las vamos a ver en un vestido de baño de dos piezas color plateado. Se van a ver hermosas, Lester. Claro que sí, Vanessa, y efectivamente ellas tuvieron una ardua preparación para mostrar hoy el producto final que las deja como unas mujeres llenas de moda, de elegancia, de donaire, más de lo que tenía. Y por eso, una persona muy importante que tuvo la oportunidad de trabajar con ellas es Amaury Echenique, cartagenero con gran experiencia en el mundo de la moda y la pasarela. A través de su trabajo como producción de moda durante más de 10 años ha estado vinculado a grandes eventos de moda y de belleza a nivel local, regional e internacional. Para Amaury Echenique, un fuerte aplauso y vamos enseguida a entrar en materia, Vanessa. Así es, hay que recordarle también a la gente que Amaury también ha sido director de Elite Model Look Colombia desde el año 2007, ha sido director de Miss Earth Colombia desde 2007 también y preparador de reinas de belleza como Jamie Paola Vargas, Miss Internacional 2004, Ana María Castañeda y la señorita Sucre, que fue la tercera princesa en el año 2005, Lester. Y para este desfile en traje de baño, quiero recordarles que RB Producciones puso el mejor diseño de escenario para que nuestras bellezas locales, 27 en total, se vean de manera bellas, de manera espectaculares, con el himno de nuestras fiestas como fondo musical. Qué mejor homenaje al tributo de la mujer cartagenera. E iniciamos con Barrio Alcibia, Olga Lucía Castro Pedraza. El himno de la fiesta suena mientras que en el escenario, en la pasarela de esta noche de la coronación del Instituto Patrimonio y Cultura, está Barrio Alcibia. Olga Lucía Castro Pedraza. Sus medidas corporales son 86, 64, 92. 1,70 de estatura. Le encanta leer, escribir y lo que más le fascina en las tardes es pasearse con sus amigos por el barrio Alcibia. El aplauso para la representante del barrio Alcibia. Transmisión en directo por el canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Si no pudiste venir, estás aquí viendo esa transmisión en directo con todo un equipo técnico que hace lo mejor posible para llegar una excelente transmisión, al igual que los demás medios de comunicación. Así es, entonces ahí vemos en tarima a la hermosa representante del barrio Alcibia. Y están las barras también apoyando a su favorita, Lester. Así es, y el jurado tomando atenta nota. Es el segundo desfile que el jurado tiene en esta ocasión de poder apreciar la belleza de cada una de las verdades. Ayer fue la entrevista, luego el desfile privado y después tuvieron un almuerzo con ellas durante toda una tarde, duraron todo un día con las candidatas para conocerse más y apreciar la belleza de la mujer cartagenera. Siguiente candidata es el barrio Almirante Colón, quien nos envía a Jacqueline Torres Tolosa. Somos una sola raza. Así es, sus medidas corporales son 86, 64, 94. 1,70 de estatura. Barrio Almirante Colón. Lester, le cuento que la representante del barrio Alcibia presentó un proyecto al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena encaminado a los niños, a involucrarlos también en todos los actos festivos que se llevan a cabo en nuestra ciudad y para que conozcan nuestra historia, Lester. También los niños vinculándose en el barrio Alcibia a nuestras fiestas de independencia. Es Almirante Colón en la pasarela del Instituto de Patrimonio y Cultura que esa noche culmina con la velada de la elección y coronación. Una fiesta, un bicentenario
una celebración llena de cultura, de alegría y de mucho civismo y muchos jolgorios populares en diferentes puntos de la ciudad, donde se abordaron diferentes barrios, diferentes estamentos educativos, en fin, toda la ciudad se metió en fiesta. Eso sí, bueno, Lester, ya los jurados están tomando atenta nota y están pendientes de las 27 hermosas candidatas que hoy solo una podrá llevarse el título de señorita, de la reina de Independencia y bueno, de la reina de los 200 años de libertad. Importantísimo ese título. Y usted está bien hermosa, bien linda también. Usted puede ser reina también. Gracias, Lester. El peinado y el maquillaje de Gabriel Luna. Un beso también grande para él. Y yo vestido por Edgar Gómez también, quien nos ha vestido durante todo el certamen de nuestra reina de la Independencia. Aquí está Almirante Colón, para quien pedimos un fuerte aplauso. ¿Qué tal eres tú? ¿Qué tal soy yo? Somos una sola raza. ¿Qué tal eres tú? ¿Qué tal soy yo? Somos solo una bien que canta. ¿Qué tal eres tú? ¿Qué tal soy yo? Hay aquí en mi tierra la gozo. ¿Qué tal eres tú? ¿Qué tal soy yo? El tambor es negrita, el paso. Invitamos a la siguiente candidata. El turno es para la representante del barrio Blas de Lezo, Shaidy Cristina Díaz Enrique. Barrio Blas de Lezo, Shaidy Cristina Díaz Enrique. 85, 64, 92 son sus medidas corporales. Y mide 1,70 centímetros de estatura. Es el barrio de Blas de Lezo. Lester, a Shaidy le encanta ir al cine, compartir con sus amigos y nos cuenta que se ha gozado de principio a fin estas festividades de la independencia, porque para ella son las verdaderas fiestas, las que se viven en Cartagena, las fiestas de nosotros los cartageneros, Lester. Así es, fiestas de independencia. Queremos darle saludos a todos los medios de comunicación, locales, regionales y nacionales que por estos días se pasean por la Loica, como Ernesto Macausla de la ciudad de Barranquilla. Mil gracias por acompañarnos. La gente del Universal, del Heraldo, de Cubo, El Teso, Al Día, La Verdad. El Sol también. El Sol, periódico El Sol, que también está con nosotros. Los noventinos, radiales tradicionales como el de Quetén, Novembrino, que está trabajando ahí con ganas de estar. Eso sí, el canal Cartagena pica, también. Pica, pica, Novembrino. Novembrino también, que todos sí. Fiestas y gozón. Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad que estamos de la nueva reina de la independencia. Y a continuación aquí tendremos en tarima, Lester. Invitamos al barrio Canapote, ella es Gloris del Carmen Villa Zurique, para que también pida un fuerte aplauso. Somos una sola raza. Aquí está el barrio Canapote. 85, 64, 92 son sus medidas corporales. Y mide 1,72 metros. Vamos a aplaudir a Gloris con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para ella. Sabemos que esta logística se prepara inmediatamente para... Esta tarde estuvo lloviendo, Lester. Claro que sí, aunque estuvieron limpiando, pero vamos a tratar de secar rápidamente la pasarela de nuestras reinas. Toda. Vamos a parar en el desfile, claro que sí. Vamos a secar la pasarela también para que las reinas puedan desfilar como deben por nuestra pasarela. Es el barrio Canapote quien la gente la está aplaudiendo. Lo importante es llevar el nombre orgulloso de su barrio. Como todas las 27 candidatas. Lester, Gloris dice que, bueno, ella le gusta muchísimo trabajar por su ciudad y por eso presentó un proyecto llamado Centro Sociocultural y Recreativo para el Adulto Mayor, porque considera que estas personas también deben tener un lugar importante en la sociedad. Así que vamos a dar un aplauso también a la representante del barrio Canapote. Le pedimos a, por favor, a logística que nos seque nuestra tarima, nuestra pasarela, para que las reinas puedan desfilar como se debe. Estas son las fiestas de mi ciudad.
Ya producción se está encargando de lo propio para secar la pasarela. Es la humedad de la noche y el material con que está elaborada. Tiene que tener un trabajo arduo. A ver, la gente de logística nos colaboran rápidamente. Saben que estamos en transmisión. Lester, qué bueno que el público cartagenero se haya reunido aquí, como siempre. El comportamiento ha sido excelente. Excelente. Y qué bien que también vengan a apoyar a sus favoritas, a sus barrios, a esas niñas que han visto crecer y que hoy ven convertirse en reinas. Y que orgullosamente representan a cada uno de los sectores de Cartagena que están aquí en esta gran fiesta de independencia. Y unidos por una sola Cartagena, nuestra ciudad, que desde el año 1991 es distrito turístico y cultural. Así que qué bueno que toda la gente de nuestra ciudad haya venido a vincularse a esta gran fiesta. También transmitida a través del canal Cartagena Los Sentidos de tu Ciudad, que les lleva hasta sus hogares toda la transmisión detalle a detalle y minuto a minuto de lo que es esta gran noche de elección y coronación de la nueva reina de la independencia. Entonces nos preparamos, Lester, para tener nuestra tarima lista para que nuestras reinas desfilen, pues como debe ser, Lester. Ya vamos a mandar a quitar el material con que está forrada la tarima para que esto no suceda más. Fiesta de independencia. ¡Cartagena! Eso es lo que tenían que hacer desde el principio. La eficiencia de RD Producciones y el trabajo de logística del Instituto de Patrimonio y Cultura trabajando en pro de nuestras fiestas. Un incidente menor, Lester. Menor, sí, que realmente tiene solución y lo importante es que estemos todos unidos para celebrar de esta gran noche, una noche importante en la que solo debe haber alegría, entusiasmo y apoyo para todas las aspirantes a la corona de la independencia. Sobra decir que las personas que están alrededor del escenario deben ser los medios de comunicación, los reporteros gráficos que están haciendo su trabajo y que las demás personas no pongan ahí las manos para que las niñas puedan desplazarse. Busquemos rápidamente un paño para limpiar la parte húmeda y así poder continuar con este proceso del desfile en traje de baño ante el pueblo de Cartagena. Hoy, noche de elección y coronación. Oiga, el jurado sí que tiene una difícil tarea. Más adelante los vamos a estar presentando para que toda la gente los conozca también, sepa quiénes son el electo jurado que hace parte hoy de esta gran fiesta. Que tienen además la difícil tarea de escoger a la reina de los 200 años de independencia. En pocos minutos nos disponemos a recibir a la representante de Ciudad del Bicentenario, que ahorita estará con nosotros. Esperemos unos minuticos. Sabemos que son inconvenientes que se presentan en toda logística y hemos tratado de hacer lo mejor, hemos hecho lo mejor para que Cartagena y nuestras 27 beldades se luzcan en esta noche, que ellas están aquí dando lo mejor de sí cuando ya culminan un proceso. Cuando escriben una página más de la historia de nuestro bicentenario, de nuestras fiestas de independencia. Transmisión en directo, Vanessa, por el canal Cartagena, Los Sentidos de tu Ciudad. Así es, un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo del canal Cartagena. Lester, no nos hemos perdido de ningún evento festivo este año. Ningún detalle. Hemos ido a todos los barrios, en todos los cabildos, en todos los eventos festivos culturales, lúdicos y educativos que hemos realizado durante toda la ciudad. Así es, Lester. ¿Qué tal si continuamos con nuestro desfile real para ver a nuestras hermosas aspirantes a la corona de reinado de la independencia en traje de baño de dos piezas color plateado, Lester? ¿Con quién continuamos? Con Ciudad del Bicentenario, Aida María Moreno Ramírez, para que te envíe un fuerte aplauso. Sus medidas corporales son 80, 58, 90. Y mide 1,67 de estatura. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Les cuento que Aida afirma que su alegría y espontaneidad son dos puntos que la ayudan a sobresalir dentro del grupo de candidatas. Dice que, bueno, ella se encuentra feliz por estar participando y representando a este barrio que, aunque es nuevo, bueno, ve que mandó una muy buena representante a este gran concurso, Lester. Un barrio nuevo que también se une a las fiestas de independencia. Así es, 80, 58, 90 son sus medidas corporales de la reina de Ciudad del Bicentenario. Ella nos contó que en sus ratos libres les gusta leer, compartir con sus amigos y escuchar la buena música que tiene Cartagena.
y llevar el nombre de su barrio por toda la ciudad para que Cartagena sepa que existe un barrio llamado Ciudad del Bicentenario. Los trajes de baño que lucen nuestras reinas son de Oglevis Castillo, quien ha sido encargada de diseñar el vestido de baño para la noche velada de elección y coronación, que esta noche lucen en plata y negro, tonos que combinan con las diferentes tonalidades de piel de nuestras candidatas. Bueno, el turno ahora es para la representante del corregimiento de La Boquilla. Vanessa Paola Cristian Cárdenas. Es el corregimiento de La Boquilla presente en el marco de las fiestas de independencia, fiestas de Bicentenario. El corregimiento de La Boquilla nunca falta a esta celebración, Lester. Sus medidas son 93, 63, 93, 1,75 es su estatura. La reina de La Boquilla en la pasarela de la velada de elección y coronación, llevando vestidos o trajes de baño de Oglevis Castillo, la diseñadora encargada para esta ocasión, vestir a las 27 beldades. El aplauso para la representante del corregimiento de La Boquilla. Y hacemos el llamado a la siguiente candidata, es el barrio de Daniel Demetre, Karina Almanza Pérez, para que también pida un fuerte aplauso. Sus medidas son 83, 61, 92. 1,69 de estaturas. Elegida reina de la independencia, Lester, le gustaría gestionar la construcción de un centro cultural para niños especiales. Y es que en este proceso de revitalización, las candidatas presentan un proyecto encaminado a las diferentes etapas de cada uno de los habitantes de su barrio. Esto con el fin de socializar cultural, socialmente, deportivamente y lúdicamente un proceso festivo lleno de armonía y de alegría, enmarcado con las fiestas de independencia. Por supuesto, de ser elegida, ellas deben tratar de cumplir a cabalidad con ese proyecto que se han propuesto durante su reinado y así vincular a la comunidad en todo este proceso festivo durante todo su año de reinado, Lester. Y por qué no después también que sigan con el proyecto. Daniel Demetre en la pasarela de esta noche de velada de elección y coronación aquí en el estadio de softball de Chiquinquirá. Gisette Paola Sánchez Arrieta es la representante del barrio El Carmelo. A continuación también en nuestra pasarela. Un fuerte aplauso para ella. Es el barrio El Carmelo con unas medidas de 88, 64, 93, 1,70 es su estatura. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gisette Paola Sánchez Arrieta. Al lado
lancero que hoy te invita. Lester, Gisette afirma que de ser coronada reina de la independencia le gustaría trabajar por su barrio a través de las artes para que todos se vinculen y exploten todas esas capacidades artísticas, porque dice que en su barrio hay mucha gente con mucho talento, Lester. Claro que sí, cabe la pena destacar que durante todos los preludios y eventos donde se presentaron las candidatas, los artesanos de Cartagena realizaron los accesorios que estas chicas lucieron durante todas las prefiestas y fiestas de independencia, fiestas de bicentenario. Despedimos entonces a la representante del barrio El Carmelo con un muy fuerte aplauso. Y hacemos el llamado al barrio El Pozón, sector Primero de Mayo, Catherine Paola Peña Zúñiga. Barrio El Pozón con nosotros, sector Primero de Mayo, para quien pide un fuerte aplauso. Sus medidas son 89, 59, 90. 1,76 es su estatura. Aquel no adivina que se le rodeó. 200 años vividos, independiente destino, con fervor de pueblo libre. Celebro el bicentenario. Mi velas en las manos, entre flores y cabildos. El Pozón, sector Primero de Mayo, en la pasarela central de esta noche, aquí en la velada de elección y coronación, en directo por el canal Cartagena, desde el estadio de softball de Chiquinquirá. RCN Radio con la cariñosa, la matraca novembrina también, queríamos mencionar a cada uno de los programas, Cheo Romero, ya lo dijimos, a cada uno de los amigos de los medios, los reporteros gráficos, los camarógrafos, periodistas, toda la comunidad de los medios de comunicación presentes en este macro evento. Ahora hacemos un llamado a la representante del barrio El Pozón, sector 20 de enero. Yoraidis Padilla Ramírez, para quien pide un fuerte aplauso. El Pozón se vino con dos reinas, como todos los años, ¡qué bien! Por su extensión geográfica, El Pozón merece tener dos representantes en el marco de las fiestas de independencia. Sus medidas son 90, 69, 99. 1,70 es su estatura. Fiesta de independencia, Cartagena. Ella es Yoraidis Padilla Ramírez, representante del barrio El Pozón, sector 20 de enero. Desfilando ante el público de Cartagena de Indias, ante los miembros del jurado, que más adelante estaremos dando a conocer y presentándolos oficialmente en esta velada de elección y coronación, y por supuesto ante los medios de comunicación. Le tengo un dato curioso de Yoraidis. Cuénteme. Imagínese que ella sueña con ser suboficial de la infantería de Marina. Sueño que de seguro se le va a cumplir. Y además para su barrio también quiere una ludoteca que contenga toda la información histórica de nuestra ciudad. ¡Qué Así bien! Es. El aplauso para ella. Invitamos enseguida al barrio El Socorro, quien nos envía a Wendy Joana Iriarte Canoles. ...1,70 es su estatura... ...81, 62, 92... son sus medidas corporales...
es la reina del socorro en la pasarela. Sienten las barras, Lester, apoyando a sus candidatas. Ella es Wendy Joana Iriarte Canoles, representante del barrio El Socorro. Barrio El Socorro en la pasarela central esta noche aquí, noche de velada de Sol y Coronación, cuando en contados minutos daremos a conocer el nombre de la sucesora de Ivonne Palencia Querubín. A que no adivina que celebro yo. 200 años. Despedimos con un fuerte aplauso a Wendy, la representante del barrio El Socorro. Y hacemos el llamado a un barrio importante, al igual que todos los de Cartagena. Pero este, por su tradición histórica, está presente en esta fiesta. Es el barrio de Hexemaní, quien nos envía a Naida Alejandra Romero. Para que te le pido un fuerte aplauso. Lester, barrio en el que nacieron los lanceros. Hexemaní. Barrio donde se gestó el glorioso 11 de noviembre. Barrio tradicional de nuestra ciudad, siempre presente en estas festividades. Ahí está su representante. Oiga, y de este maravilloso barrio también tenemos a varios héroes. Uno de ellos es nuestro gestor de la independencia, uno de los líderes, Pedro Romero también. Valiente, con una tenacidad a prueba de hierro, ¿cierto, Lester? Claro que sí. Somos una sola raza. Esta eres tú, esta soy yo. Somos todos una fiesta que canta. Esta eres tú, esta soy yo. Hay aquí en mi tierra la gozo. Esta eres tú, esta soy yo. El tambor es negrita, pasa la sabroso. Esta eres tú, esta soy yo. La reina tiene en su barra. Esta eres tú, esta soy yo. La reina que gana. Hoy en todo las aclaman. Esta eres tú, esta soy yo. Barrio de Hexemaní se despide en traje de baño el desfile oficial ante el pueblo de Cartagena y los medios de comunicación y, por supuesto, el jurado calificador. De inmediato hacemos el llamado al barrio La Conquista, Joana Iriarte Romero, para que también pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Sus medidas corporales son 86, 64, 90. 1,66 es su estatura y la acompaña el himno de nuestras fiestas. 200 años vividos, independiente destino, con fervor de pueblo libre. Celebro el bicentenario, con mis velas en las manos, y en tambores y cabildos, que el bando ya fue elegido. RB Producciones, preparando la logística de este gran escenario esta noche aquí, para que nuestras verdades se luzcan y desde todos los ángulos podamos apreciar la belleza de estas 27 mujeres. Bueno, y para la representante del barrio La Conquista, su mayor cualidad es la perseverancia que día tras día asume en cada reto que se le presenta en la vida. Qué buena cualidad. Porque quien persevera alcanza, claro. Obviamente. Y al igual que ella, el resto de candidatas también tiene propósitos importantes, no solamente para el reinado, sino para el resto de su vida personal, que las acompañará como un legado importante esta experiencia vivida durante estos 4 meses que se prepararon, que duraron en la evolución de preparar su proyecto, de llevar a cabo toda esta serie de actividades y, por supuesto, que esta noche culmina
con la velada de elección y coronación. Rescatando también nuestras tradiciones como Ángeles Somos, las candidatas salieron a las calles de los barrios de nuestra ciudad a rescatar esa gran tradición cultural que nos caracteriza a los cartageneros. Acompañadas de las instituciones educativas, el Ángeles Somos fue un evento espectacular, al igual que todos los demás. Despedimos a La Conquista y hacemos el llamado al barrio La María, quien nos envía a Elvira Patricia Martínez Torres, para que también pida un fuerte aplauso. Sus medidas son 86, 62, 93, 1,78 en su estatura. Oglevis Castillo es la diseñadora de los trajes de baño que hoy lucen oficialmente nuestras beldades. ¿A que no adivina que celebro yo? 200 años vividos, independiente destino, con fervor de pueblo. Barrio María. Proyectos, así como estábamos hablando, uno de esos es crear una casa cultural en la que personas de diversos tengan un espacio y sean aceptadas. Ese es el propósito de todas ellas. Su proyecto Visiones la ha ayudado a que lleven a cabo la realización de estos proyectos en cada una de sus comunidades. Hay que contarle también a todos que obviamente ellos, estos proyectos van de la mano con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, quienes los apoyan totalmente y están ahí pendientes de que se cumplan, de que se lleven a cabo y sobre todo de que se cumpla el objetivo, que es llevar a conocer a todas las personas que hacen parte de estas comunidades, satisfacer sus necesidades y también acogerlas para que hagan parte de todos los actos festivos, dinámicos, académicos, todos los que se llevan a cabo aquí en nuestra ciudad. Oxígeno y Olímpica Estéreo están también presentes con nosotros aquí. Oxígeno Radio. Bienvenidos todos los hermanos de los medios de comunicación. Despedimos a La María e invitamos enseguida al barrio Las Gaviotas. Ella es Margarita Rosa Grisales Vázquez, para que también pido un fuerte aplauso. Ella es la representante del barrio Las Gaviotas. Yo pienso que aplaudir todos a las candidatas, aunque no sean de nuestro barrio, es la mejor forma de retribuirle a estas 27 chicas, escribir las páginas de las fiestas del Bicentenario. Todas son ganadoras, porque el solo hecho de estar participando en este año Bicentenario, ya son ganadoras de una experiencia inolvidable. Ya tienen algo que contar. Así es, Lester. 82, 57 y 90 son sus medidas corporales. 1,67 es su estatura. ¿A que no adivina que celebro yo? 200 años vividos, independiente destino, con fervor de pueblo libre. Las Gaviotas. Celebro el bicentenario. Oiga, Lester, te cuento que Las Gaviotas es una amante empedernida del derecho y del deporte. ¿Qué le parece esta combinación? Es estudiante de derecho de la Universidad de Cartagena. Es que nuestras reinas son reinas preparadas, reinas cultas, que están trabajando no solamente por lo festivo y por la belleza, sino por lo cultural y el mantenimiento vivo de nuestras tradiciones, en este caso, las fiestas de independencia. Al lancero que hoy te invita, el color de los disfraces, en sueños y canciones del alma, hay poderes y comparsas en los barrios y terrazas. Mi pueblo siempre es quien manda. Oye, mi pueblo siempre es quien manda. Somos una sola raza. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos solo una piel que canta. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Hay aquí en mi tierra la gozo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es el barrio de Las Gaviotas quien se despide en el desfile en traje de baño oficial esta noche de elección y coronación.
El aplauso, por favor, para la representante del barrio Las Gaviotas. Yo las aclamo. Esta eres tú, esta soy yo. Esta soy yo, esta soy yo. Y a continuación recibimos con un muy fuerte aplauso a Mary Daisy Maza Hernández, la representante del barrio Los Calamares. Los Calamares. Nos envía Mary Daisy Maza Hernández para que también pida un fuerte aplauso. 88-62-92 son sus medidas corporales. Uno con 70 es su estatura. Es la reina del barrio Los Calamares, otro barrio lleno de tradición, cultura, civismo de la ciudad de Cartagena de Indias. Con fervor de pueblo libre, celebro el bicentenario. Flores y cabildos, que el bando ya fue leído. Al lancero que hoy te invita, el color de los disfraces, en sueños canciones del alma, hay poderas y comparsas en los barrios y terrazas. Barrio Los Calamares, Vanessa, estábamos como conectados, ¿no? Así es. Creo que se escuche el aplauso también para esta hermosa representante. Así la despedimos, con un muy fuerte aplauso. Así es, despedimos al barrio Los Calamares. Y de inmediato llamamos al barrio Luis Carlos Galán Sarmiento, que nos envía a Nivet María Ramos Pimentel. Hay aquí en mi tierra la gozo. Esta eres tú, esta soy yo. Tambores me gritan, pasa la sabroso. Esta eres tú, esta soy yo. La reina tiene su barra. La reina del barrio Los Calamares. Y a continuación, Luis Carlos Galán, Nivet María Ramos Pimentel. 85-64-93 son sus medidas. 1,78 es su estatura. Esta tierra linda soy yo, soy yo, soy yo. Fiesta de independencia. Luis Carlos Galán Sarmiento en la pasarela central del Instituto de Patrimonio y Cultura, ente encargado de organizar las celebraciones de las fiestas de independencia. Y hay que aplaudir a esta entidad que ha dado lo mejor de sí durante estos 4 años y este año se consagró con la celebración del Bicentenario. Así es, recordemos que la hermosa candidata que se lleve el título de Reina de Independencia este año también se llevará como título extra ahí al ladito. Esther, el título de la reina del Bicentenario. Va a ser recordada por siempre. Pasará la historia esta reina. Como todas nuestras reinas. Así es. Vea el caso. Nuestra primera reina, Amirita Mutón, hoy nos acompaña y nos llena de orgullo que esté con nosotros al lado de nuestra alcaldesa. Ella dijo, yo no me puedo perder la celebración del Bicentenario, la elección y coronación de nuestra reina de independencia. Así es, recordemos que a través de las cámaras del canal Cartagena, toda la gente en casita también está pudiendo disfrutar, puede disfrutar de esta gran noche de elección y coronación de la nueva reina de independencia. ¿Cómo ha evolucionado esto? Porque Amira fue coronada en el Teatro Adolfo Mejía, sí, en un 11 de noviembre, y hoy nuestra reina, que salga elegida, es coronada en el Estadio de Chiquinquirá. Es la conmemoración de que nuestra ciudad ha crecido y de qué manera. El aplauso para la representante del barrio, Luis Carlos Galán, que se despide de todo el público cartagenero. Y hacemos el llamado a la siguiente candidata, es el barrio de María Auxiliadora, quien nos envía a Julis Patricia López Galvis. La reina tiene su barra. 86-66-90 son sus medidas corporales. 1,76 es su estatura corporal. Soy yo, fiesta de independencia, Cartagena.
La cuadrilonga como se alza hermosa, así es que es. No nos cansamos de ondearla. Durante toda esta celebración la cuadrilonga ha estado en todas partes, como debe ser siempre. Ahí está María Auxiliadora en la pasarela ante los miembros del jurado, los medios de comunicación y el público en general. Ella es Yulis Patricia López Galvis. El aplauso para ella, por favor. Transmisión que llevamos por el canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Para que todos los cartageneros de los diferentes barrios en que está compuesto el Corralito de Piedra y sus tres localidades puedan observar nuestra gran velada de elección y coronación de la nueva reina de la independencia 2011-2012. Lleno total el estadio de softball de Chiquinquirá, toda la gente vino a apoyar a sus favoritas. Y un buen comportamiento. Excelente. Que han mostrado los cartageneros y cartageneras durante toda esta celebración y hoy no podía ser la excepción. Despedimos a María Auxiliadora, invitamos enseguida a Nueva Venecia, Luz Marelis Guzmán Rodríguez, para que también pida un fuerte aplauso. Ella es la representante del barrio Nueva Venecia, que tiene medidas corporales 90-69-94. 1,70 es su estatura. Se define como una mujer sencilla, no complicada, humilde y sobre todo segura de sí misma. Eso es lo que piensa nuestra querida representante del barrio Nueva Venecia, que son sus cualidades que más mayor la definen. Y es un barrio que por primera vez participa y que hay muchos barrios que están ya en el proceso de integrarse de esta manera con las tradiciones culturales, lúdicas, festivas de nuestra ciudad de Cartagena de Indias. Y es que mejor escenario que en el marco del Bicentenario. Es el barrio Nueva Venecia, a quien despedimos con un fuerte aplauso. Para recibir a Olaya Herrera, sector La Puntilla. Vamos a despedir a Nueva Venecia. El aplauso para Nueva Venecia. Y recibimos de inmediato Olaya Herrera, sector La Puntilla, como anfitriona de este sector, de este lugar. Ella nos envía a Gladys del Carmen Cano Chacón, para quien pide un fuerte aplauso. 1,71 de estatura. Sus medidas corporales son 83-63-90. Ella dice que uno de sus principales propósitos es cambiar la imagen de su sector. Que su sector también es cultura, también es alegría, también es arte, deporte. Y por eso ella ha querido durante todo el certamen cambiar la imagen al sector La Puntilla. ¿Y de qué manera lo ha hecho? Sector que la ha venido a acompañar a todas las presentaciones que ella ha tenido ante el público, ante el jurado. Y que hoy también se encuentra aquí en la cancha de softball del barrio Chiquinquirá apoyándola. Hola, y Herrera, sector La Puntilla, con el himno de nuestras fiestas. Aprovechemos este momento para agradecer a la Policía Nacional, ente que nos ha acompañado. Siempre. ¿Y de qué manera? Excelente la labor de esta entidad que nos ha acompañado en el proceso festivo. Y hoy también no podían ser la excepción. Hola, y Herrera, sector La Puntilla, en la pasarela central. Ella se despide para recibir a la otra representante del barrio, Olaya Herrera, también. Un barrio que por su extensión, claro que sí, nos envía dos candidatas a este concurso. Ella es Olaya Herrera, sector Rafael Núñez, Viviana Moreno Bustamante, para que también pida un fuerte aplauso. 200 años vividos, independiente destino, con fervor de pueblo libre. 87-63-95 son sus medidas corporales.
1,70 es su estatura. Olaya Herrera, sector Rafael Núñez. De ser elegida reina de la independencia, tienen como objetivo principal acabar con las pandillas y obviamente vincular a todos estos jóvenes a procesos festivos, académicos y deportivos para que encuentren otras salidas. Es que las reinas hoy en día no solamente son pasarela, moda, belleza. Tienen un fundamento y un compromiso con la sociedad y con su comunidad que representa. Esto hace parte del proceso de revitalización, de quitar la imagen de que la reina es solo fiesta. No, la reina son embajadoras, son líderes cívicas culturales de nuestra ciudad, en cada uno de sus barrios. Todas ellas estuvieron acompañando a las personas también del barrio San Francisco, de otros barrios que se han visto damnificados por la ola invernal que nos afectaba, pero qué chévere que ellas también estén acompañando a toda la comunidad en momentos difíciles, porque no es solo belleza, también es cultura, civismo y muchas cosas más. Despedimos a la Herrera, sector Rafael Núñez, e invitamos a Policarpa Salabarrieta. Ella es Mirladis Vargas Orozco. Policarpa Salabarrieta. Gladys Vargas Orozco, la representante del barrio Policarpa Salabarrieta, mide 1,66 centímetros de estatura y sus medidas corporales son 80, 62, 87. Es el barrio de Policarpa Salabarrieta, en la pasarela del Instituto de Patrimonio y Cultura. Y es que en este desfile se ve reflejado el trabajo de Amaury Echenique, que durante 3 meses con ellas han llevado una agenda muy, pero muy agitada. Levantarse temprano, el maquillaje, los preparativos y todo esto, asistir a los diferentes eventos, invitaciones que les hiciesen durante toda la programación del reinado a las diferentes entidades. Bueno, ella es Mirladis Vargas Orozco, la representante del barrio Policarpa Salabarrieta. La despedimos con un muy fuerte aplauso. Y el equipo humano del Instituto de Patrimonio y Cultura también tiene sus méritos. Es Irina Junieles, con mucha gente trabajando mancomunadamente ahí en la labor para que cada evento, cada organización salga sin lugar a dudas excelente como hasta ahora. Y sabemos que hasta el final va a seguir. Es el barrio de Policarpa Salabarrieta que continúa en la pasarela de esta noche aquí, en la velada de elección y coronación, evento que transmite el canal Cartagena, Los Sentidos de tu Ciudad, para que todos ustedes puedan apreciar esta gran fiesta de integración, porque eso es lo que estamos haciendo, integrarnos en cada uno de nuestros barrios. Ahora sí, se despide la hermosa representante de Policarpa Salabarrieta. Y llamamos al barrio... El barrio San Fernando, ella es Eliana Russo. Eliana Russo Guardo. Es el barrio de San Fernando, para que pida un fuerte aplauso. Sus medidas corporales son 90, 61, 91. 1,70 es su estatura corporal. ¿A que no adivina que celebro yo? 200 años vividos, independiente destino, con fervor de pueblo libre. Celebro el bicentenario, con mil velas en las manos, en tambores y cabildos. San Fernando, Eliana Russo Guardo, en la pasarela de el Instituto de Patrimonio y Cultura. Noche de velada de elección y coronación. Recordemos que las hermosas aspirantes a la corona de la independencia y del bicentenario
desde principios de año y durante todas estas semanas que han transcurrido antes del reinado, pues antes de este gran concurso, estuvieron preparándose con un seminario taller llamado Historia, Sociedad y Cultura de Cartagena de Indias, en la que, bueno, conocen su historia, conocen a todos los héroes que hicieron parte de nuestra raíz. Barrios y terraza, mi pueblo siempre es quien manda. Oye, mi pueblo siempre es quien manda. Despedimos a Liana Russo Guardo del barrio San Fernando y de inmediato llamamos al barrio 7 de agosto. Ella es Marlenis Carolina Ramos Rodríguez, para que también pido otro fuerte aplauso aquí en el estadio de softball de Chiquinquirá. Medidas corporales son 88, 60, 90. 1,67 es su estatura corporal. La reina que gana. Hoy en todo las aclaman. ¿Qué tal eres tú? ¿Qué tal soy yo? Soy yo, fiesta soy yo. ¿Qué tal eres tú? ¿Qué tal soy yo? 7 de agosto. ¿Qué tal eres tú? ¿Qué tal soy yo? Esta tierra linda soy yo. Esther, definitivamente este hermoso vestido de baño de dos piezas, color plateado, resalta la figura de la mujer cartagenera hoy representada en 27 barrios de nuestra ciudad. Y son colores neutrales que quedan bien en todas las pieles de nuestras chicas, porque recordemos que la trilogía de los españoles, los negros traídos de África y los aborígenes dan como resultado lo que somos hoy, una trilogía, una mezcla orgullosamente latinoamericanos, caribes, y por eso estos dos tonos, el negro y el plata, lucen espectaculares en cada una de las pieles de estas 27 hermosas mujeres. Y la encargada fue Oglevis Castillo para realizar estos trabajos de traje de baño. Ella es la representante del barrio 7 de agosto, Mirlenis Carolina Ramos Rodríguez. También nos acompaña el periódico El Sol, que ahí está presente con nosotros, llevándonos a incidencias vía electrónica de nuestras fiestas. Siete de agosto en la pasarela se despide esta noche en traje de baño. Y hacemos el llamado a la siguiente candidata, Vanessa. Ella es Wendy Joana Cuadro, representante del barrio 13 de junio. 13 de junio, Wendy Joana Cuadro Sherbot, quien nos acompaña esta noche también en traje de baño. 89, 66, 92 son las medidas corporales de la reina del barrio 13 de junio. 1,67 es su estatura. Y la acompaña el himno de nuestras fiestas. Toda la logística que nos acompaña esta noche. Esta tierra linda soy yo, soy yo. Fiesta de independencia, Cartagena. El aplauso entonces para la representante del barrio 13 de junio. Buen día, quien está en la pasarela. Despedimos al barrio 13 de junio, le llamamos al siguiente barrio. Vanessa, ella es Villa Estrella, Aurelis Blanco Giraldo. Así es. Recibimos con un muy fuerte aplauso a la representante del barrio Villa Estrella, Aurelis Blanco Giraldo, quien mide 1,66 centímetros de estatura. Y 82, 60, 90 son sus medidas corporales. Al lancero que hoy te invita, el
todos este grupo de hermosas aspirantes a la corona del reinado de la independencia, Lester. Nuestras cinco finalistas recibirán flores de Floristería El Norteño y más adelante estaremos dando una lista de premios que cada una de ellas, de las ganadoras, de las 27 niñas, han recibido durante lo largo de este certamen, durante toda la agenda del certamen. El jefe de Relaciones Públicas de Floristería El Norteño, Cheo Romero, quien está con nosotros también acompañándonos. Ya es Villa Estrella Norelis Blanco Girado. Que se escuche el aplauso también para la representante del barrio Villa Estrella. Soy yo. Despedimos a Villa Estrella y hacemos el llamado a la siguiente y última candidata. Es el barrio de Vista Hermosa, Diana Carolina Álvarez Pitola, para quien también pido un fuerte aplauso. Sus medidas corporales son 75, 65, 94. 1,67 es su estatura. Es la reina de Vista Hermosa. Diana Carolina Álvarez Pitola. Celebro el bicentenario. Mil velas en las manos, entre flores y cabildos, que el bando ya fue leído. Vista Hermosa en el escenario. El color de los disfraces resuelven canciones del alma. Hay poderas y comparsas en los barrios y terrazas. Mi pueblo siempre es quien manda. Oye, mi pueblo siempre es quien manda. Con Vista Hermosa cerramos este grupo de 27 candidatas al reinado de la independencia y del bicentenario. El aplauso grande y fuerte para despedirla. 27 mujeres que han dado de gala. Este es un desfile que va a acumular puntajes para la decisión final de los jurados que están aquí presentes observando detalladamente a cada una de nuestras candidatas. Yo estoy disfrutando de esta fiesta y espero que ustedes en sus casas también estén contentos viendo a cada una de nuestras candidatas, que este año tienen un toque especial, ya que una de ellas será la reina del bicentenario. Estamos en este momento viendo la música de los hermanos Ollaga. Continuemos viéndolos, así que sigamos con ellos. Rumbero, rumbero, rumbero. Todo mundo. Voy a cantar esa con salsa. ¡Ja! En los años 1600, cuando el tirano me dio la calle de Cartagena, mi hermano, aquella historia vivió.
suavecito. Vamos a hacer una toma que se escuche a nivel mundial y que también la escuche el Joe Arroyo, que tiene el baile del 31 ya firmado allá arriba, ¿ok? Ok. Cuando yo diga la histeria, vamos a hacer una bulla para él. Mi hermanito, la bulla. Un momentico, se me pareció. Esa es la primera toma, porque la gente no entra nunca caliente, sino que nos vamos calentando poquito.